Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Espíritu. Queridos hermanos y queridas hermanas, especialmente nuestra hermana Susana, la Iglesia te da la bienvenida y se junta con tus padres y amigos para celebrar contigo este día de tus 16 años. Esta celebración debe ser una acción de gracias por haber recibido la vida, así como aceptamos de los deberes que la vida lleva consigo. Cuando la vives según el amor y los mandamientos de Dios, vivir quiere decir crecer, y crecer quiere decir madurar. Una persona madura es la que es capaz de tomar decisiones y hacer compromisos y ser fiel a ellos, aunque llegue a ser difícil cumplirlos. En este espíritu de fe, entonces, vamos a ponernos en la presencia de Dios para reflexionar en la necesidad que tenemos de la misericordia divina y pedir perdón a Dios por nuestros pecados. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Padre Santo, te pedimos que mires con bondad a tu hija Susana. Aquí presente a pie de tu altar, ella ha venido a celebrar la vida que tú le has dado por medio de la unión santa de sus padres. Confía en aquella fe que la trae aquí, por medio de los dones de tu Espíritu Santo. Guía sus pasos por la vida, como guíaste a tu hija favorita, la Virgen María. Así también que esta joven siempre te agrade y anime a otros a conocerte, amarte y servirte por la vida cristiana que ella vive plenamente. Te lo pedimos por Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Mis queridísimos hermanos, solamente una vez en nuestra vida podemos cumplir 15 años, 16 años, especialmente para los latinos. Las mujeres es un momento muy especial para las chicas, lo que hace que esta fecha sea de suma importancia para una mujer. El inicio de los 15 o 16 años marca nuestra juventud. El comienzo de dejar con la niñez y de vivir como una chica madura, llena de sabiduría, de amor fraterno, alegría y tiempo de ser prudente en la vida, en todo lo que pasa, respetuosa, obediente a sus padres, fundamental y lo demás. Buscando a Dios siempre más que otra cosa, para que el Señor le dé éxito en todos sus caminos y proyectos de vida. Espero que este día sea inolvidable para ti y para tu familia. Te deseo todo lo mejor en este día tan especial. Que este día especial todos tus anhelos se pueden cumplir. Y trata y pedir la iluminación del Espíritu Santo con la intercesión de la Virgen María, de una actitud sanante de vivir y ser feliz. Feliz.
feliz en tu día. Susana, que Dios te bendiga. Que venga la paz en tu día. Y que cumpla mucho más. Feliz, feliz en tu día. Hermana, que Dios te bendiga. Que venga la paz en tu día. Y que juntos mucho más. Feliz cumpleaños, 16. Y que cumple muchos años más. Y sea feliz. Ya llegó el momento de ofrecer su vida, consagrar su vida a Dios y a la Virgen. Lees todo eso. Yo te ofrezco, Señor, mi juventud, guía mis pasos, mis acciones, mis pensamientos. Concédame la gracia de comprender tu mandamiento nuevo, el mandamiento de amarnos unos a otros. Que tu gracia en mí no resuelva vana. Te lo pido por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Salvador y Redentor. Amén. Oh María, Madre mía, presenta mi ofrenda y mi vida al Señor. Sé siempre mi modelo de mujer valiente, mi fortaleza y mi guía. Tú tienes el poder de cambiar los corazones. Toma pues mi corazón y hazme digna hija tuya. Amén. Nuestra querida hermana Susana, cuando eras niña, tus padres y padrinos te trajeron a las aguas bautismales para ser iniciada en la vida nueva de nuestro Salvador Jesucristo. En aquel momento hicieron una profesión de fe en favor de tu nombre, la misma fe que ahora te trae ante el altar. Por lo tanto, la Iglesia ahora te pide renovar y confirmar este mismo compromiso de fe, voluntariamente y con convicción. ¿Renuncias a pecado para que puedas vivir en la libertad de una hija de Dios? Responde, sí, renuncio. Sí, renuncio. ¿Renuncias a las seducciones de más para que el pecado no te esclavice? Sí, renuncio. ¿Renuncias a Satanás, padre, y a todo de pecado? Sí, renuncio. ¿Cree en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí, renuncio. Sí, creo. Creo. ¿Crees en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que nació de María Virgen, padeció y fue sepultado, resucitó de entre los muertos y está sentado a la derecha del Padre? Sí, creo. ¿Cree en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y la vida eterna? Sí, creo. Esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia que todos lo creemos de profesar en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Permite, el Señor, que guardes en tu corazón, Susana, como un ramo de flores que nunca se marchita, los sabios consejos que te ha dado la palabra de Dios. Si sigues con fidelidad la voluntad de Dios para ti, recibirás al final la corona de la vida. Amén.
Susan, que acaba de reafirmar su compromiso bautismal, para que en este día, arraigada en la fe y fundamentada en la caridad, pueda dar testimonio a Jesucristo, su vida. Roguemos al Señor. Señor, escucha. Por sus padres y padrinos, responsables de su fe, para que con su palabra y ejemplo la ayuden a seguir fielmente a Cristo. Roguemos al Señor. Señor, escucha. Por los jóvenes aquí, amigos y amigas de Susan, para que abran sus ojos a lo hermoso, su espíritu a lo verdadero, su corazón a lo bueno. Roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Por todos los jóvenes de nuestra comunidad, para que imitando la actitud de la Santísima Virgen María, escuchen la palabra de Dios, la guarden en su corazón, en toda su vida. Roguemos al Señor. Escucha, Padre Celestial, con amor las oraciones de tu familia, pues pone en ti su confianza. Ayúdale para que se vea libre de todo mal, enriquecida con toda clase de bendiciones. Todo eso que pedimos por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Queridísimos hermanos, en este momento, nuestra hermana Susan puede llevar un ramo de flor para la Santísima Virgen María, acompañada detrás con sus padres, mientras que vamos escuchando el cántico del ave. Estamos al final de esta ceremonia, que es ceremonia de acción de gracias por la vida que el Señor ha dado a nuestra hermana Susan. Y como de la bendición final para ella, estamos celebrando la vida. Y Dios Todopoderoso tiene un propósito de darte la vida que estamos hoy celebrando. Aquí, en acción de gracias sacramentalmente, como todos los cumples, y estamos aquí en familia, entre los amigos, todos los que te quieren mucho, y vámonos a cantar que lo cumpla para ella, y de luego ustedes van a seguir con más fiestas y seguir cantando más que los cumples. Vamos a comenzar aquí, en los pies de Jesús. 1, 2, 3.
Amoroso, tú creaste a todos los pueblos de la tierra y nos conoces a cada uno por nombre. Dígame su bendición a tu hijita Susan, que está celebrando hoy sus 16 años. Amén. Bendícela con tu amor y amistad para que pueda crecer en sabiduría, conocimiento y gracia, amando siempre a su familia y siendo fiel a sus amigos y sobre todo a sus mandamientos. Todo eso lo que pedimos por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridísimos hermanos, podéis ir en paz. Thank you.
As you begin tonight,
Thank you.
fuerte para nuestra princesa y su corte. Bueno, en ese momento pedimos a Susi que por favor tome su asiento en su trono. ¿Qué? Tenemos el cambio de zapatos por parte de su padre, el señor Mario Nájera. Bueno, a continuación tenemos el cambio de zapatos. Get a change of shoes by Susan's father. Thank you.
Susan's mother to please join her beautiful princess as they also share a special dance between mother and daughter. Fuerte los aplausos. Jesús en este momento va a compartir un baile especial con su querida madre. Baile entre madre e hija. Fue la primera voz que susurró mi nombre. Fue la primera mano que rozó mi piel. Recibí su ternura estando en su vientre. Sabía que me amaba antes de nacer. Con esmero y paciencia cuidaba mis pasos. Tears of joy, tears of happiness.
Señor, quisiera invitarle, por favor, al padrino de la cumpleañera, el señor Lesmes. Que de igual manera va a compartir este último baile de su especial en los 16 de sus. Thank you everybody for coming for enjoying the party tonight for my daughter Susan, 16 years old. Thank you. Thank you. Gracias a todos. Espero que disfruten esta fiesta al máximo. Los que están esta noche aquí son realmente la gente más cerca que ha visto realmente crecer a Susan desde que era una bebé. Si le preguntamos a mucha gente de aquí, conocieron a Susan desde que tenía meses, otros dos al año, pero es la familia más cerca. Así que nos sentimos como en familia. Una vez más, muchas gracias. Disfruten esta fiesta, porque si ustedes disfrutan, vamos a estar felices todos nosotros. Buenas noches y a disfrutar la fiesta. Bueno, nos alistamos en las mesas con su copa, que a continuación tenemos el brindis. Ladies and gentlemen, please grab the glass in front of their table and please rise as we have the toast by Susan's mother. Quiero darle las gracias por haber venido aquí en esta fiesta de mi hija. Thank you so much. I say first, God bless, you know. I'm very happy, enjoy the party. Thank you so much. Por la felicidad de mi hija Susan Clark. Salud, salud en las mesas. Brindemos por la felicidad de esta noche. Para esa princesa Susan. Están todos aquí, familiares, amistades. Celebrando una noche mágica en la vida de Susan. I don't really care, 'cause I've got
that Chaffee from. Now do that Chaffee from. Yes, that Chaffee from. Now do that Chaffee from. That King, that Chaffee from. Thank you.
teens, we gon' put some spots on it. I send a little dot, I send a drop on it. She gon' turn me up and I'ma sick her hot sauce. Ride with the mob, la la la. Check your knee and do the job. Third is the name, the body did the chain. 24 watch, chain, 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 chain. Bikini chain, watch the beast that makes a carrier. Suicidal thoughts.
dreams that you dream of, dreams really do come true. Ooh, someday you wish upon a star, wake up where the clouds are far behind. Be where trouble melts like lemon drops, high above the chimney top, that's where